¡El escape! Un día, Edward estaba conversando con Trevor y Douglas pasó echando vapor. Llevaba un tren de pesados furgones de carbón. ¡Vamos, Edward! ¡Deja de chismorrotear al sol con todo el trabajo que hay! Más tarde, Edward habló con Douglas. Trevor y yo somos viejos amigos y tú y él también tienen muchas cosas en común. ¿Qué cosas? Preguntó Douglas. ¿Qué tenemos en común? La chatarrería, dijo Edward con voz tranquila. Douglas se quedó boquiabierto. Ni menciones esa palabra, me hace temblar las ruedas. A Trevor también, respondió Edward. Lo habían enviado a la chatarrería, pero el párroco y yo lo salvamos y ahora es verdaderamente útil otra vez. De todos modos, el inspector Gordo necesita otra locomotora a vapor para este lugar. Sí, así es, y rápido, suspiró Douglas. Esa noche, Douglas seguía trabajando. Había llevado el tren de carga de la medianoche a una estación que queda en un lugar lejano de la isla en el que solo trabajan locomotoras diésel. Estaba acomodando los vagones, listo para emprender la vuelta cuando... ¡Eso parece una locomotora de vapor! Pensó. Y se volvió a oír el silbido. ¿Quién está ahí? Preguntó Douglas. Se oyó un susurro. ¿Tú eres una de las locomotoras del inspector Gordo? Sí, y es un orgullo. Gracias a Dios. Me llamo Oliver y estoy con mi furgón, Todd. Nos quedamos sin carbón y no tenemos más vapor. ¿Pero qué están haciendo aquí? Nos estamos escapando. ¿De qué? De la chatarrería. Douglas tembló. Luego recordó la historia de cómo Edward había salvado a Trevor. Me encantaría ayudarte, dijo. Tendrá que parecer que estabas listo para la chatarrería y yo te saqué de allí. Los maquinistas y el fogonero aceptaron ayudar ellos también. Todos trabajaron con rapidez. No hay tiempo para dar la vuelta. Iré marcha atrás. ¡Vamos! Pero antes de que pudieran dejar la estación, los detuvieron. ¡Ajá! Exclamó un capataz. ¡Una locomotora del ferrocarril oeste y un furgón! ¡No se los pueden llevar! Pero están con nosotros, dijo el maquinista de Douglas. ¡Compruébelo usted mismo! El capataz revisó a Oliver. Aparentemente está todo en orden. ¡Pueden seguir! Poco y nos atrapan. Hemos pasado situaciones peores. Sonrió Oliver y siguieron avanzando. Ya era de día cuando llegaron a destino. ¡Llegamos a casa! Gritó Douglas. ¡Shh! Dijo el maquinista. Allí está el taller. Encontraremos un lugar para Oliver. Oliver se despidió. ¡Adiós y gracias! Y Douglas se alejó resoplando. Al día siguiente, Douglas les contó a las otras locomotoras todo sobre Oliver. El inspector Gordo tiene que saber, dijo James. Douglas debería contarle enseguida, agregó Gordon. Allí está. Se oyó una voz. ¿Por qué tanto alboroto? Disculpe, señor, pero necesitamos otra locomotora. Sí, señor, se animó Gordon. Una locomotora a vapor. Bueno, a menos que salvemos una de la chatarrería, no creo que... Pero señor, dijo Douglas, en la chatarrería. Sí, gracias a ti, Douglas, ahora está en nuestro taller. Oliver es justo lo que necesitábamos para el ramal de Doc. Todos vitorearon. Estaban reparando a Oliver y Todd y los pintarían con los colores del ferrocarril oeste. Doc y Oliver están felices en su ramal. Al principio, las otras locomotoras se rieron y lo llamaron el pequeño del oeste. A Doc y Oliver les encantó y entonces siempre será el pequeño del oeste.